aparecer, pero ahora no lo tengo. Tengo visto uno que vende en la calle. Muy bien, vamos a silenciar a todos. Cualquier cosa, ya saben, pregunta por el chat. ¿Está silenciado? Y hacemos la pregunta. Bueno, presten atención, hoy vamos a hablar sobre aspectos, principios defensivos, ¿sí? Que no es solo para los defensores, ya saben, nunca hablamos de aspectos ofensivos solo para delanteros, ni aspectos defensivos solo para defensores. Los principios defensivos, ¿sí? Mi idea del fútbol es simple, me gusta atacar, atacar y atacar, dice Guardiola. ¿Sí? Ahora, hay un asterisco en esto. Que lo dice este señor que se llama Juan Malillo. Que no aceptemos que el juego nos lleve a un lugar que por momentos no nos gusta, es un acto de inmadurez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos atacar todo el partido, pero hay momentos en que no vamos a poder atacar. Entonces nos vamos a tener que saber defender. Medios tácticos respecto a espacios, vamos a arrancar. ¿Sí? El primero son las basculaciones, que son moverse a nivel colectivo hacia la zona donde está la pelota. Las basculaciones pueden ser ofensivas o defensivas, chicos. Ofensivas en general son con la pelota y defensivas son sin la pelota. Hay algo muy importante en esto, ¿sí? Que pueden darse hacia adelante, hacia atrás o el lateral. Todo depende de la posición de la pelota. Fíjense en el video. Primera basculación, hacia adelante. Segunda basculación, lateral. Y tercera basculación, en retroceso, ¿sí? En diagonal. Entonces, si alguno tiene alguna duda, lo pasamos de vuelta. Fíjense y reconózcanse en los puestos de cada uno. Muy bien. Los defensores deben bascular constantemente e impedir que los pasillos sean demasiado anchos y grandes. Los pasillos son estos, chicos. Estos espacios que hay entre jugadores. ¿Sí? Nosotros tenemos el objetivo de cerrar la mayor cantidad de pasillos posible a la hora de defender. Reducción de espacios, es lo que hablamos el otro día sobre aspectos ofensivos. En aspectos defensivos también cuenta, ¿sí? Que es reducir la densidad del terreno en un determinado espacio. Si perdemos la pelota, aumentamos la cantidad de jugadores por zona. Tenemos que aumentar la cantidad de la densidad de gente, ¿sí? En espacios. Fíjense, la densidad de gente en este espacio, en este cuadrado imaginario, es chica. Hay mucho espacio para poca gente. Repliegues, ¿sí? Son los movimientos de retroceso. Cuando perdemos la pelota y no podemos lograr la recuperación, tenemos que replegarnos y armar el bloque. Fíjense, esto es un repliegue. Una salida, una presión fallida, un salto de presión y un armado de bloque. Se lo muestro de vuelta. Fíjense. ¿Viste, va? No, no es eso. Entonces, que no se dice tu audio, que no se trabaja. Nuestro repliegue, ¿qué? Sí. ¿Y por qué falló esa presión? ¿Por qué falló esta presión? En este caso, porque salió tarde el jugador. ¿Qué es lo que hubo mal en esa presión? Que salió tarde el jugador. Salió tarde el jugador. Sale tarde el jugador, falló la presión y puede fallar la presión también. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando fallamos en la presión? Tenemos que buscar replegar. ¿Sí? Nuestro repliegue arma 4-1-4-1. Fíjense, en el armado del repliegue es 4-3-3. En las presiones y en las pérdidas, fíjense bien las líneas,
4-1, 4-1, ¿sí? Posicionamientos. Son las distancias entre volantes y delanteros que no deben superar los 10 metros. Y entre defensores y volantes, no más de 6. Este es el ideal, chicos, lógicamente. Si lo podemos conseguir, seríamos la selección de Francia. Pero lo tienen que saber, ¿sí? Delanteros y volantes, 10 metros. Defensores y volantes, no más de 6. Un equipo muy cortito. Después les voy a mostrar una imagen de Francia. Vigilancias. Esto lo pasamos por encima el otro día. Existen dos tipos de vigilancias. Las ofensivas, que son las que adoptamos cuando tenemos la pelota y vigilamos a los descolgados, que lo vamos a ver más tarde. Y las defensivas, que es cuando el rival tiene la pelota y ejerce un pressing para buscar encontrar el lugar de presión que me favorece. Medios tácticos respecto a los adversarios ahora. La marca. No hay que confundir la marca con el quite, chicos. Si tenemos, tenemos un mejor vocabulario, lógicamente vamos a poder desenvolvernos mejor. La marca es una posición corporal y el quite es la acción. ¿Sí? La marca es una posición que siempre es de atrás y de adentro y el quite es ir a sacar la pelota. Entonces, que un jugador tenga marca no quiere decir que tenga quite. ¿Entiendes? Se utiliza siempre cuando mi equipo no tiene la pelota. Es muy importante. El anticipo. La posición de anticipo es de adentro y a la misma altura. ¿Sí? Es muy importante que el que anticipa no golpea nunca y me permite recuperar la posesión de la pelota. De la otra manera, en posición de marca, generalmente no recupero la pelota. Generalmente trato de destruir. Con el anticipo recupero y tengo la ventaja por sobre el adversario porque lo dejé atrás. Medios tácticos respecto a compañeros. ¿Hasta acá alguna duda? No. Perfecto. No. Medios tácticos respecto a compañeros. No. Coberturas, ¿sí? Es asistir a un compañero en un duelo defensivo. Las coberturas son siempre de espacios. Chicos, no hay que confundir coberturas con relevos. Ahora se lo voy a explicar y ahora lo van a ver bien, bien marcadito. Fíjense. Esto es una cobertura. ¿Se entiende? Lo paso de vuelta. Fíjense que el compañero sale, el 2 hace la cobertura y el 5 es el que ingresa. Los relevos. La diferencia entre la cobertura y el relevo es que el relevo se da cuando fui superado. Fíjense, lo supera el 7, pasa a tomar el 2 y pasa a ser el relevo el 4. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Vamos a ver de nuevo el primero? Sí, no hay problema. Así que tenemos una grilla semanal donde hay un montón de eventos, capacitación, que usted puede ir sumando. Y vuestro segundo para que vean la diferencia entre coberturas y relevos. Dos cosas diferentes. O sea, es cobertura para prevenir y el relevo ya es cuando... Exacto. Uh-huh. Esa es la palabra, Messi. El relevo es cuando la situación ya ocurrió. La cobertura con la situación que va a ocurrir. Excelente. Okay. ¿Qué aspectos caracterizan? El durante y el después. Sí, claro. Sí, nosotros cuando estamos en posición de cobertura estamos en el durante. Y el relevo, la cobertura es el después. Muy bien, Juan. Claro. ¿Qué aspectos caracterizan a nuestro juego? Necesitamos tener un fútbol activo en fase de no posesión. ¿Sí? Siempre nosotros hablamos de tener la pelota, pero como le dijo Juan Malillo al principio, hay momentos en que no se puede y es necio no entenderlo. ¿Sí? Tenemos que ser protagonistas gracias a la presión. Se puede ser protagonista defendiendo también. Tenemos que buscar evitar el uno contra uno. Por eso las coberturas y los relevos. Fíjense que en ningún momento busca quedar el uno contra uno, sobre todo las coberturas. El relevo generalmente es cuando nos agarran un poquito más abierto. Tenemos que movernos de manera ordenada y sincronizada.
La fuerza que producen 11 jugadores no la puede producir uno solo. Este es un técnico italiano, chicos, Arrigo Sacchi. Ganó todo en la década de 90 con Italia. Y es el rey del pressing. ¿Eh? Del pressing defensivo. Ahora se lo voy a mostrar. En defensa, el bloque medio con líneas muy juntas. Fíjense, esto es la selección de Francia. La final. La final, exacto. ¿Quién es este? A ver si lo reconoce. Mbappé, Mbappé. Perfecto. Fíjense, Mbappé sí. Es el jugador más ofensivo de Francia, quizá el mejor jugador de Francia. Sí. Fíjense dónde está. Ayudando. Ayudan, chicos. Este es Griezmann. Atrae la línea de la pelota. Exacto. Ayudan. Hay que ayudar. El fútbol de hoy y el fútbol que van a vivir ustedes en algunos años no va a permitir, como antes, que los jugadores se queden descolgados, que se queden mirando cómo pasan los goles. Hoy las mejores selecciones del mundo son estos, chicos. Y fíjense lo que hablamos, la distancia es de no más de 6 metros. No. 6 metros. Y la distancia de este, a Giroud, que debe estar por acá, no es más de 10. Entonces, esta es la mejor selección del mundo hoy. Campeón del mundo. Fíjense cómo ayudan todos los jugadores, chicos. Sí. Lo vamos a hacer nosotros. Hay que ayudar. La marcación zonal con pressing. ¿Qué significa? Que no tenemos que esperar a que el rival cometa el error, sino que tengo que provocarlo yo. Sumar la mayor cantidad de gente posible detrás de la línea de la pelota, que es justamente esto. Lo que vimos de Francia. Fíjense. ¿Toman al hombre o toman zona? Zona. Excelente. Hace zona. Ahora, si este jugador, que creo que es Mandzukic, sale a esta zona, ya toma enseguida Varane. Si este jugador sale a esta zona, enseguida toma un Titi. ¿Sí? Pero claro. le van encima. El resto no persiguen. Persiguen en su zona. Y Mbappé lo mismo. Mbappé lo mismo, aparte, porque si le tiran la pelota. Mbappé repliega, Juan. Pero también está haciendo vigilancia acá Mbappé. ¿Y el del fondo no debería estar más cerrado? Está bien que tiene uno en la espalda, pero... ¿Este? Sí. Pero fíjate que acá debe estar el lateral. Ah. En pantalla debe faltar el lateral. La defensa organizada, ¿sí? Concentración defensiva y pressing ultraofensivo y ofensivo. Ahora vamos a marcar las diferencias. Pressing defensivo zonal es lo que estamos hablando recién. Hay un jugador que tiene que marcar la línea. ¿Sí? En este caso, en general, era Varane. Cuando entran en la zona de influencia, que es la zona donde aparece, tiene que saltar. Saltar por la presión. Ahora le voy a explicar, tengo un video también de eso. Una vez saltada la presión, si falla rápidamente, vuelve al lugar. Esto es pressing zonal. Persigue, falla, recupera posiciones. Persigue, falla, tenía que recuperar, pero bueno, me faltó un cuadrito. Recupera posiciones. ¿Se entiende? Ah, sí, es como que no recupera y vuelve a la posición. Y enseguida. No recupera, ya vuelve a la posición. Va saliendo su zona. Claro, exacto. Esto es pressing zonal. Ya lo entrenamos una vez eso. Sí, lo hicimos un montón de veces. Pero bueno, hay que verlo desde la teoría. El modelo. Sí. No nos olvidamos de las persecuciones individuales. ¿Sí? Se acabó eso que se usaba hace muchos años. De seguir a un jugador por todo el ataque. No se usa más ni se va a usar cuando ustedes lleguen a primera. No falta mucho. 3, 4 años, 5. No se va a usar más. Ya no se usa hoy. El objetivo del sistema defensivo es limitar el tiempo y el espacio del adversario. Mejor 5 organizados que 11 sin una línea de juego. ¿Sí? También una palabra de Arrigo Sacchi. El pressing es una acción colectiva. No es individual, nunca es individual. Por más que uno presione individual, siempre es una acción colectiva. Según el tercio del campo, podemos distinguirlo en ultraofensivo, que la agresión inicia sobre los defensores o el arquero, ofensivo en zona media o defensivo. Equilibrado. Este es el cuadro. Ultraofensivo es sobre la zona de defensores y arquero, en este triángulo. Ofensivo es en la zona ancha, zona de volantes. Y defensivo es en la zona de delanteros. Como en el FIFA, dale.
Claro, sí, algo así, no, pero Messi, esto convive. Estos tres sistemas conviven dentro de un mismo partido. Ah. Están en esta zona, usan presión. Por más que estés haciendo una, tenés que hacer las otras dos. Nosotros usamos las tres. En la zona alta usamos presión alto, ultra ofensivo. ¿Qué es tipo la presión? ¿Cuando la tenés que aumentar o bajar? Claro, es para eso. Ale, contra excursionistas, usamos ultra ofensivo casi todo el partido. Casi siempre usamos, casi siempre presionamos sobre lo central. Nunca lo dejamos salir. Es la idea. Pregúntale a los defensores. A ver, Lauti, Romero, todos los defensores que tenemos. Mateo. Excursionistas, casi todo el partido, no paramos. Cuando vos pusiste el... ¿El que le echan a uno al principio? Sí, creo que sí. Sí, que lo terminamos empatando, me parece, o perdiendo. 4-2-2-2. Dos enganches, dos puntas. No, y has puesto tres defensores. Sí, mandamos toda la tarde. Ah, cuando sí, se quedaron por lo menos. Bueno, perfecto. Pero eso es un sistema de juego, es distinto. Esto es una presión. Seguimos. Ultraofensivo, fíjense. El ideal del ultraofensivo es presionar en banda. ¿Por qué? ¿Qué tengo aliado? Para. Diga, no pasa nada. Si dice una boludez, ninguna cosa que diga va a decir una boludez. Si el delantero pasa en el delantero, tenés al lateral. ¿Qué tienen de aliado? En este caso está presionando Leipzig. Y el Hoffenheim es el que está en salida. Fíjense, ¿qué tienen de aliado Leipzig? ¿Por qué presiona en la zona del cuadrado este? Porque no tienen salida. ¿Por qué es donde hay más gente? La línea es el enemigo de los defensores, chicos. Tienen la línea como limitante. No es lo mismo presionar acá que presionar en esta zona. ¿Sí? En esta zona tenés mucho más campo. En esta zona la chica... Puede salir para cualquier lado. Por eso la mayoría de los equipos presionan sobre las bandas. ¿Eh? La presión muy alta. Y fíjense que es lo que le decía antes. Salen enseguida a tomar. ¿Sí? Este es un pressing para adelante. Salieron enseguida a tomar. Uno con uno, uno con uno, uno con uno. Vigilancia. Nosotros los obligamos a que vayan a la banda o que tienen el pelotazo cuando... Uno con dos. Central y central. Hay que buscar, exacto. Los por obligamos eso, a que vayan a la línea o que tienen el pelotazo. ¿Por qué donde tienen el espacio? Porque la idea es llevarlos a la línea. Y ahí ejercer el pressing. Los encerramos. La altura de la línea defensiva. Sí, la marca siempre la posición de la pelota. Lógicamente, no vamos a estar en mitad de cancha si la pelota está en mitad de cancha. Siempre la altura de la línea defensiva la marca la pelota. Y tenemos que tratar de estar lo más compacto posible, lo más cerca posible de la pelota. ¿Se entiende? Que entre el delantero, y el defensor en salida. No haya más de 20, 25 metros, 30 metros. El que lo tenga más próximo inicia la presión y los compañeros trabajan con él. ¿Sí? Es lo que ven acá. Inicia el más próximo y los compañeros presionan con él. Siempre hay un próximo. Así que tiene que hacerse cargo. Si el lateral es el más próximo a la pelota, el central vigila la espalda y el otro central lo vigila a este, que es vigilado por el lateral, lo que hablamos antes, ¿sí? De las coberturas. O sea, Ale, lo que vos decís es que el más cercano a la pelota es el que presiona y los demás ayudan. Es el que inicia, sí, exacto, Juan. El que inicia la presión para que después los otros se junten. Ale, exacto. Yo me acuerdo hace un montón, cuando ponele que venía el extremo con la pelota, el lateral salía y los otros se tenían todos en la línea de... En la línea del área se ponían los otros tres. Bueno, eso son cosas a corregir. Por eso está bueno verlo. Que lo sepan desde la teoría. Después es mucho más fácil llevar a la práctica. La recuperación tras pérdida, que fue lo que hablamos el otro día, que es juntar hombres, nos permite tener más gente para ejercer el pressing tras la pérdida. Esto es lo que hablamos recién, del pressing en pérdida en banda. ¿Sí? Acá tienen la imagen un poquito más grande. Salto de presión.
es cuando el jugador más próximo salta por el rival que recibe la pelota. ¿Sí? Es muy importante, es el que inicia la presión, es el que salta. ¿Por qué salta? Porque sale de la posición. ¿Sí? Inmediatamente tiene que ir a robar. El salto de presión viene acompañado de una permuta posicional, o sea que si, por ejemplo, el lateral derecho saltó sobre el extremo, ¿quién es el que hace la permuta posicional, la cobertura? ¿Saltó el extremo? Saltó nuestro lateral por el extremo. ¿El 5 o el central? El extremo. Los dos. El 5 y el central. Perfecto. Fíjense, si el lateral salta por el extremo, el marcador central cubre la posición. Hay el gol que le hace Alemania-Argentina, Mundial 2014. No. El de Götze. Fíjense, si lo ven bien, la falla. La falla no es de Romero ni nada, sino es de esto. No. ¿Sí? Fifiaron en el pressing, salieron mal. Sí. No hicieron la cobertura y de ahí vino el gol, de ahí vino el espacio. Fíjense bien si lo pueden ver, no entró nunca Mascherano. De Micheli salió a la banda como tenía que salir y Mascherano no entró nunca. Claro. Yo no veo nada, dale. Salto de presión, fíjense. Y lo pasó a De Micheli y lo hizo mía. Sí, no, sí. Mirá. Esto es un salto de presión. Lo que hablamos antes. Eso iba a preguntar, ¿con qué movimiento indican la presión el jugador que está cerca? El 5 se pone central y el 2 de lateral, ¿no? Ninguno, Messi. Vos sabés que donde va cerca la pelota, esta zona es el 4. No hace falta que se le indique nada. Dale, pero el 5 se pone de central y el 2 se va de lateral. Cuando el 4... Exacto, el 2 va de lateral y el 5 se mete adentro. El 5 mete el culo. Lógicamente acá faltan jugadores, ¿no? Pero es más que nada para que lo puedan ver. Sí. Es una coreografía. ¿Sí? El objetivo es, como le dije antes, cerrar los pasillos interiores por los que se puede quebrar la defensa. Si logramos frenarlo, vamos encima. ¿Sí? A robar. Si lo logramos frenar, como en este caso, por ejemplo. Supongamos que el 4 saltó la presión. Y el 7 la jugó corta con el 6, enseguida los cercanos a recuperar. El 2 en la pared. ¿Se entiende? Pero Ale, por ejemplo, una vez que el 4 saltó, el 5 no está ahí, el 5 está en el lugar del 2. El 5 entra. Pero acá tenés los interiores, yo no los puse porque... Pero que el 5 viene de central y el 2 de lateral. Así es, y acá tenés los dos interiores, acá. El 10 y el 8 están acá. Y ahí saltan la presión. Ahí acompañan el salto de presión. Volvemos al concepto que hablamos el otro día, viajar juntos. ¿Sí? Si viajamos junto con la pelota, vamos a estar cerca también cuando la recuperemos, para jugar y asociarse. La imagen que vieron de Francia, si Francia recupera la pelota, ¿cuántos jugadores tiene para tocar en esa zona? Nada. No. 9. 8. 9. 9 más el arquero. 9 jugadores más el arquero tiene. Casi todos menos Giroud. Lo mismo si se presiona, Giroud es el que está fijando, para que no se le acerque mal los centrales. Giroud fija mitad de cancha. Si viajamos junto con la pelota, vamos a estar más cerca. Cuando lo perdamos, para presionar inmediatamente. Juntos y cerca, chicos. Son dos palabras nomás. Juntos y Ale. Cerca. Sí. Es o van todos o se quedan. ¿Cómo? Claro. O avanzan todos hasta la mitad del bloque o exacto. Se quedan. O se quedan todos. Pero todos juntos. No que salgan unos y otros achiquen. Porque si van de a uno se lo van comiendo a poco. Sí, exacto. Muy bien, Lauti. Hay que economizar energías. Sí, a la edad que tienen, por ahí ustedes no se cansan más, pero dentro de... Porque si pasa eso, como lo que vimos recién, debería volver y hacer la cobertura al otro que va a salir. Exacto, perfecto. Zonas preferentes. Fíjense, ¿a dónde orienta el Leipzig en este caso? ¿Qué es lo que cubre primero? El medio. El medio y...
Exacto, lo deja los fuera, espacios. Afuera. ¿Qué cerró acá el Leipzig? ¿Los pasillos qué? Los espacios, los pasillos. Perfecto, Leipzig haga, cierra los pasillos. Entonces, ¿a dónde va a jugar el Hoffenheim? A los laterales. La banda. ¿De ahí la que banda. Inician? La presión. Excelente, es una trampa. ¿Sí? Bien coordinadito, es una coreografía, como le dije antes. Bien coordinadito esto, es una trampa, chicos. En esta zona tenés 4 más 2 contra 1. En esta zona de adentro. A este jugador no se la van a jugar. A estos jugadores es difícil que intente infiltrar. ¿Sí? Busca y si se la juegan los jugadores de medio, están jodidos. Fíjense qué es lo que hace. ¿Quién se hace la vigilancia? Hoffenheim mete un jugador pegado a la línea y otro jugador también pegado a la banda. ¿Para qué? Para que lo abran. Excelente. Bien, Lauti. ¿Y para qué? ¿Y estos ¿pero jugadores? ¿Cómo lo? ¿Qué? Para abrir el equipo. Para abrirlo. ¿Abrir el equipo? Así lo abrís. Si vos lo metés acá, Juan, a los extremos, si lo metés en esta zona, te cerrás solo el espacio. Pero los blancos no lo quieren abrir, entonces no, se cierran. No necesitan. Debería haber. Porque son fuertes en esta presión. Ale, los claro. que están... Ellos tipo, lo que quieren que la tiren a la banda. Exacto. Los extremos están haciendo vigilancia igual. ¿Los extremos de qué? ¿Del, bueno. del Hoffenheim? No, los blancos están haciendo vigilancia ahí también. Están cerrando espacio. Okay. Cierran espacio hasta que juegan a la banda. Cuando juega la banda, encima y encima lateral. Sí. Un buen equipo para ver el Leipzig. Trabaja muy bien. Y fíjense, ahí... La hermano lo usa la play. Ahí la pelota cayó en la banda. ¿Cómo la intención es que el rival juegue por fuera y no les hagan daño por dentro? Cuando el oponente llega al carril lateral, la presión es asfixiante, chicos. Si lo pueden ver, es bueno el... Lo mejor es que es todo en el mismo partido, no es que lo hacen como en distintos partidos, todo en el mismo partido lo van haciendo. Como... Es el fútbol que se viene, Messi. El fútbol que se viene es donde todos participen de todo. Y se pueda como modificar. Que ya lo tienen incorporado. Se pueda modificar los distintos modelos de juego dentro del partido, como hizo Francia. Francia se puede defender con 10 tipos, o te puede contragolpear, o te puede tener la pelota. ¿Es investigar al equipo cuando va a jugar para saber qué táctica usa? No hace falta, porque... ¡Ale! Pensando... Sí. Esto es como lo que hacíamos antes, la presión en bloque. Es la presión en bloque, es un bloque de presión. Ahora, la diferencia es que estos ellos buscan siempre la banda. Cuando encontraron la banda, ahí le caen. Fíjense en la imagen anterior. Esta es la imagen previa. Y esta es la imagen siguiente. Esperan a que jueguen afuera y ahí presionan. Cayeron a la banda y cayeron en la trampa. Y no se desesperan acá. Esta zona no se desespera, jugala, le dijeron. Conducí. Es como, porque es como nosotros vale. este comienzo de año. Que jueguen a la banda. ¿Cómo, Bauti? Que es como lo que hacíamos este año. Esperamos a que jueguen al central y ahí salíamos. Bueno, es lo mismo. Que ellos lo hacen en la banda. Exacto. Pero lo hacen en la banda porque lógicamente a este nivel... Sí, nosotros hacemos lo mismo, solo que los hacemos un paso antes, que los obligamos a que vayan a la banda. Exacto. Acá ya están en la banda. Nosotros los obligamos a jugar una pelota lateral. Y si van a la banda, mucho mejor. Por eso es muy importante ver este tipo de modelos. ¿Sí? Leipzig es un equipo muy interesante. Los equipos que mejor contragolpean son los que mejor presionan. ¿Por qué? Porque presionan también con la pierden rápido. ¿Por qué? Sí. Tanto que el otro equipo... Si contragolpean es porque presionaron bien al principio. Porque van en bloque. Claro, exacto. Defienden y atacan todos juntos. Exacto, es eso. ¿Sí? Y tenemos a 50 para pasarle. Si vos tenés a 5 y le puedes pasar a 5 personas la pelota, no es que a uno con el 9 solo puedes tocar. Tipo, si el extremo recupera, no es que puede tocar solo con el 9. Tiene al 10, al 9, tiene a todos. Tiene un montón de jugadores cerca, por eso es muy importante.
Ale. ¿Alguna? Sí. Ahora yo me tengo que ir cuando termine esta reunión, porque tengo, justo me coincide con otra de Racing. No hay problema, Toto, no vuelvas a nombrar ese club nomás. No hay ningún problema. ¿Alguno de ustedes vio un partido de rugby alguna vez? Tengo entrenamiento. Sí, sí. Pero... No. Argentina, Nueva Zelanda. Sí, bien. Pero con mi hermano. Mi papá jugaba al rugby, pero un día se lesionó y no jugó más. Yo vi rugby por mi hermano, vi tenis, todo por mi hermano. Mi hermano encima jugaba al rugby, pero una vez le pusieron, uno que era re fuerte, le puso un tackle y lo hizo mierda. Y se fue a la mierda. Fíjense estos tipos. Le voy a decir con todo que juega al rugby. Estos tipos, estos dos gorilas, estos dos gorilas deben estar más de 130, 140, 150 kilos, y este lo fue a chocar solo. ¿Por qué creen que el hombre va a chocar contra las paredes más de 100 kilos solo? Porque está seguro de que está respaldado. Está haciendo más velocidad, él está haciendo más velocidad. ¿Cómo me está seguro? Está respaldado, tiene gente atrás. Se trae marca. Si estuviésemos jugando rugby, eso sería porque quiere ganar. Porque atrae marca. Porque saben que es una distracción. Siempre tenés que seguir al jugador que va adelante. El equipo presiona con él. Si no, ningún ser humano en una situación normal, mental, va a ir a chocar con dos paredes de 150 kilos sabiendo que después no pasa nada. Sí, Ale. En el rugby, cuando tu compañero va adelante, vos lo tenés que ir siguiendo por si lo taclean. Bueno, excelente. Entonces, ¿por qué ese tipo va a chocar? Porque si la pierde, tranquilamente la va a perder. Porque si la pierde, tranquilamente la puede perder. Si se pierde la pelota, el otro la pierde. Y además sabe... Tiene a los otros atrás. Sabe que atrás le viene. Sí, entonces está seguro de que él va a hacer eso porque los demás compañeros van a salir a chocar con él. El fútbol y el pressing es lo mismo, chicos. Si uno sale a presionar en el otro... tiene que saber que los demás le tienen que seguir atrás. Es exactamente lo mismo que rugby. Nosotros tenemos que ser los tipos que siguen atrás. Donde uno vaya a presionar, tiene que saber que los demás compañeros le van a presionar con él. Si no, no sirve ningún tipo de presión. Chicos, entramos por el mismo código, queda menos de un minuto. Así no la puedo. Ale. Bueno. Mismo código. ¿Escuchan los gritos de mi hermana? No, pasa sí, nada. Escuchan. Mismo código, chicos. Fue muy divertido. Seguimos. ¿Ahí se ve? A mí se me quedó cargando. Ahí está, se ve. Perfecto. Entonces. Porque saben que el de atrás siempre presiona, ¿sí? El fútbol es exactamente lo mismo, chicos. Es una presión sabiendo que los de atrás la van a acompañar. Sí, Mael, pregunta. No, nada. Ah, está bien, estaba probando la mano, ¿no? La presión exige un equipo compacto y organizado, ¿sí? Eso es fundamental. Es clave desplazarse a través de diagonales, ¿sí? Como hablamos antes, y tener siempre superioridad numérica cerca de la línea de la pelota. Para recuperar alto es necesario juntar líneas y hombres y achicar el campo. Esto ya lo hablamos. Necesitamos un máximo 80 segundos de concentración máxima en las acciones defensivas. Es el promedio, ¿sí? De acciones defensivas duran máximo 80 segundos. Por ende, requerimos una concentración máxima de nada, un minuto 20, no es nada, ¿eh? Pero es máxima. Mientras más grandes sean y a mejor nivel compitan, lógicamente los errores se van a pagar más caro. Los pasillos a proteger. Fíjense, el posicionamiento es 4-1-4-1, como trabajamos nosotros, de la misma manera. ¿Sí? Si nos fijamos cuando el rival coloca un media punta, que es el azul de la imagen, el equipo se posiciona 4-1-4-1. ¿Y qué es lo que cierra el Leipzig? Medio campo. Pasillos. Cierra pasillos. Pasillos interiores, y fíjense que los laterales tienen absoluta libertad. Y fíjense mismo los laterales, ¿dónde están? Cerrado.
¿sí? En fase de no posesión. Por eso es importante distinguir las dos fases. La fase de posesión y la fase de no posesión. La gestión de los descolgados. En el fútbol hay dos propuestas. La que se organiza a través de la pelota, que es la nuestra, y la que se organiza a través de los espacios, que es la que usó Francia, por ejemplo. ¿Qué son los descolgados? Tenemos que proteger los jugadores que quedan acá. Este es en un contragolpe, este jugador sería un descolgado. Que son los jugadores que no retroceden y que esperan. Que los otros marquen. Que los que estén atrás marquen. ¿Para qué? Y que esperan para ver si tienen alguna participación en el ataque. Contraataque. Contraataque. Excelente. Esos son los descolgados, ¿sí? Generalmente son dos o tres como mucho. En un equipo muy ofensivo los descolgados son tres. Pero generalmente los defensores, y no ustedes en general, siguen la pelota. Sí, hay un gran problema con eso de seguir la pelota. Entonces los descolgados siempre son los más peligrosos. Fíjense cuántas veces equipos que contragolpean con dos tipos terminan en situación de gol, contra tres o cuatro. Porque no supieron gestionar a esto, que son los descolgados. En básquet se llaman palomeros. Sí, en básquet es igual, se quedan en mitad de cancha. Y cuando recuperan la pelota, les queda el aro fácil. El equipo que se organiza a través de los espacios. Generalmente dejan pocos descolgados. ¿Sí? Francia, fíjense, no dejó descolgados. Dejó a Giroud nomás. Que mucho no se mueve. Entonces, por lo general se ubican las bandas. ¿Sí? Y uno por dentro. Por eso Giroud era el primer descolgado y el único. ¿Y los otros jugadores quién eran? Mbappé y Griezmann, que son jugadores muy rápidos para atacar los espacios. ¿Sí? Por eso Francia no necesitaba dejar descolgados. Pero Giroud era el descolgado porque si le tiraban la pelota se iba. ¿Puede ser así? Giroud presiona como... No, Giroud queda descolgado para aguantar y que darle tiempo a los demás compañeros. Igual Giroud no corre ni dos cuadras. No, pero bueno, Giroud presionado. Con el cuerpo que tiene. Hace un trabajo buenísimo. ¿Cómo contrarrestamos esta acción? No perder las zonas interiores, recuperar rápido, presionar al primer receptor rival, que es el que está en la banda, y anticiparse al último de los descolgados. ¿Sí? A Giroud. Si, por ejemplo, Francia buscaba a Giroud para que aguante y había un anticipo, ¿qué pasaba con Francia? Van todos a defender, tipo. No podía atacar. No lo podía atacar nunca. No. Porque si Giroud, que es el hombre objetivo, el hombre que aguanta para que los demás puedan jugar, es anticipado, el resto de los compañeros no pueden progresar. Entonces Francia hubiese pasado casi todo el mundial en su mitad de cancha. Por eso es tan importante el trabajo de Giroud. Y por eso ustedes, que son futbolistas y futuros futbolistas profesionales, algunos, muchos, vean este tipo de cosas y digan, no digan Giroud es un muerto, porque es lento. Giroud es un muerto porque no metió un gol. ¿Sí? Hay un montón de cosas. En mi equipo Giroud jugaría, porque no pierde un solo anticipo. ¿Sí? Y hace jugar a todos los demás compañeros de Francia, la manera que juega. La vigilancia de los descolgados. Si el equipo es tan ofensivo, como hemos estado explicando, es fundamental que los jugadores que no están participando en la acción se mantengan concentrados. Acá vemos, como siempre, que era una superioridad con referencia ofensiva y se mantienen cerca, ¿sí? Cerca del descolgado. Cerca, todo el tiempo hay que estar cerca de los descolgados, que son los únicos jugadores que nos van a generar peligro. Sobre todo para los defensores, que generalmente miran la pelota. Ale, y por esto, o sea... No tiene mucho que ver, pero ¿vos crees que por esto Francia le ganó los cuartos a Argentina? Porque Argentina... Sí. Francia usó muy bien los descolgados contra Argentina. Utilizaba bien Mbappé para que las corra, entonces como que quedamos mal parados. Usó muy bien los descolgados, y fíjate que Mbappé siempre recibía solo. Sí. Bueno. Es cierto, es así, ¿eh? ¿Se pueden ver el partido de vuelta o el resumen? Cuando fue lo del primer gol, que Mbappé le ganó en velocidad a Rojo. Marcó Rojo. Ahí fue el penal.
Pero fíjense que Mbappé en ningún momento tenía un jugador encima. Vale, no, esa jugada se salió solo. Se fue solo, se corrió todo. Seguimos. Transición, que son lo que juegan, lo que juega Francia, lo que hablamos de recién. Se caracteriza por el ataque a los espacios. ¿Sí? Como dijimos antes, hay equipos que juegan con los jugadores y hay equipos que juegan con los espacios. Francia es un equipo que juega muy bien con los espacios y se da casi siempre luego una pelota parada. ¿Sí? Le da a buscar llegar al área rival en menos de 10 segundos. Fíjense. Dale. Sí. Hay un video en YouTube de la charla en el vestuario de Francia. Sí, lo después. Se lo quiero ver. Mutense, boludo. La progresión sin presión. ¿Sí? Acá el Leipzig pudo progresar porque quitó. No tiene presión este jugador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Pasar o avanzar? Avanzar. Avanzar para seguir el juego. Conducir. A dos juntas, tocar y pasar. Lo que pasa es que si toca demora el ataque, Messi. Este jugador enseguida, inmediatamente, tiene que conducir al espacio y los demás jugadores tienen que ocupar los espacios. Este, el que está a la espalda mete una diagonal, toca y mete un pase filtrado que no defiende nadie. El Leipzig usa muy bien los espacios, ¿sí? Por eso es un buen equipo para ver. Es un lindo equipo para mirar porque lo trabaja muy bien. Fíjense, esta es la misma llegada, chicos. Tiene 5 tipos en el área. Fíjense con cuánto lo inició. ¿Cuánto volvió Leipzig este partido? Ah, ganó 2-3-0. Muy bien, preguntas, dudas. Todos los equipos de Alemania juegan así, ¿no? Los grandes Bayern. La gran mayoría del fútbol alemán es el fútbol de las transiciones, por naturaleza. Pero lo hace muy bien. Antes lo hacía muy bien en Inglaterra, ahora lo hace muy bien el Bayern Múnich. Por ejemplo, el Borussia Dortmund. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No. Excelente. ¿Se entendió todo? Sí. Sí. Muy bien, perfecto, sí. Chicos. Bueno, es todo por hoy. Mañana volvemos a entrenar. El jueves volvemos a dar teórico. No van a ser todas clases tácticas, el jueves es otro tipo de charla. Diego, okay. ¿Tienes una pregunta? No, iba a ver el chat y apreté la mano. Ah, está bien, El jueves es otro tipo de charla que vamos a hablar de frustraciones, ¿sí? Es una charla bastante, bastante interesante y bastante buena para dar. ¿El viernes hay pianito? Y el viernes puede que haya pianito. El viernes hay pianito. No, pianito no. ¿El sábado, Ale, la clínica o no? El sábado seguramente lo tengamos a Cucho. Voy a tener que pagar de nuevo el cafirol. Así que ojalá que lo podamos tener. Piensen, chicos, que Cucho ahora está libre, pero en general los fines de semana se pasa ocupado encarando a Barán. A Sergio Ramos. Tiene algunas ocupaciones los fines de semana, así que hay que aprovecharlo. ¿Es libre ahora? Ahora está de cuarentena, hay que aprovecharlo ahora, chicos. Jugó contra Messi. ¿Sí? ¿Cómo? Yo digo a uno que juega en River que tuviera una charla con compañero. Por ahí no se escuchó nada. Bueno, chicos, nos vemos mañana. ¿Sí? A las horas que corresponden. Nos vemos mañana.